¡Vamos con Lucas! ¡Bienvenido! Buenos días. ¡Qué maravilla! Otra vez por el barrio. Ya estás en la casa. Andamos en la vuelta, como decimos en el interior. Bueno, gracias por recibirme. Un placer. Gracias por abrirme las puertas. Acá contentazo. Parece que es una frase trillada, pero de verdad es sentida en esta oportunidad. Y en las otras también que dije, pero en esto por las cosas que me han tocado vivir estos últimos tiempos, cosas muy lindas, por cierto, y bueno, por el gran motivo de esta visita, vine a golpear esta puerta es porque quiero darle un manijazo a algo muy lindo que se viene dentro de poco. Qué lindo, el Antel Arena. El Antel Arena, así es. Qué brutal. Si Dios quiere, el 12 de diciembre vamos a hacer el Antel Arena. Nosotros, técnicamente y dentro de la carrera, le colocamos el rótulo de que es la presentación del nuevo tour. Se va a llamar Lucas Hugo 2020. No muy original, pero bueno, está. Lo importante era la contundencia del rótulo. Pero para mí, en lo personal, ya le empecé a comentar en las redes sociales, para mí no se trata de eso, se trata del show más importante de mi vida. Tiene otro simbolismo, tiene más allá de colocar en el currículum, estuve en el Antel Arena. ¿Y por qué es más importante de ser lugares, el momento de tu carrera? La sumatoria de esas cosas, ¿no? El camino recorrido para llegar a, no es solamente el hecho en sí de estar en ese lugar, sino todo lo que llevó, todo ese trayecto lindo, por cierto, con los sinsabores lindos y didácticos que necesitamos y algunas alegrías también. Todas esas cosas que me parece que hacen a que esa noche sea cargada de cosas muy especiales, con ese simbolismo afectivo, emocional, muy importante. Más allá de lo profesional, lo personal. Es un sueño. Es un sueño, uno de los sueños más grandes que tuve en mi vida. Y por eso vuelvo con lo del rótulo personal. Es el show más importante de mi carrera. ¿Y qué te pasa cuando ves esto? Que también han sido cosas importantes. Teatro de Verano, Solís. Recuerdo que la última visita que estuviste con nosotros no habías hecho el Gran Rex, lo estabas preparando. Sí, sí. O sea, son cosas... importante, como éxito, esto que se te viene, pero ¿qué pasa cuando ves todo esto? Y obvio que uno mira, pega un vistazo para atrás, como decimos en el interior, y la emoción te viene porque son como una especie de mojones, ¿viste? De pasitos que uno va dando, pero graduales, felizmente. Porque capaz que si pensamos en el 2015, cuando hice el velódromo, todavía me quedaban los coletazos del 5 minutos. Y entonces capaz que era una canción que me llevó al velódromo, los primeros dos teatros. Es confirmar un camino que está establecido. Y lograrlo de la posibilidad real de la continuidad. Claro. Que es lo que queremos todos. Y es lo más difícil. Y es lo más difícil, porque claro, cuando te lleva en andas un hit es todo fácil, ¿viste? Pero ahora no... Incluso nosotros estamos haciendo todas las promociones, todas las difusiones. Incluso les comento algo. Hace poquitos días me desayuné con algo muy especial para mí. Bien, desayunaste. Es... Muy bien, gracias. Justito, me agarraste. No era para agarrar. Me duraron pocos minutos para desayunar. ¿Cuántos? No te... Levanto el centro. No, pero hablando en relación a la canción 5 minutos, hay una canción que hace pocas semanas superó las visualizaciones de 5 minutos. Una canción que se llama Nudo en la Garganta. Yo, 5 minutos, tengo 21 millones de visualizaciones. Y Nudo en la Garganta tiene 22 millones. Cantamos un pedacito, Nudo en la Garganta. Mirá. Con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy. Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. Esa canción, gracias. Esa canción me dio la certeza de lo que estábamos hablando hace un rato, la posibilidad de la continuidad. Porque si ya dejé de ser rehén de un hit, uno mira una luz linda en el camino que te da el apoyo de la gente, ¿no? Porque todas estas cosas son manifestaciones de apoyo genuino. Entonces, y además apoyo de gente no solo de tu país, ya trasciende fronteras, ¿no? Sí, felizmente. Eso es lo más lindo. Cuando empecé con la otra guitarrita que tengo en casa, que hasta el día de hoy la voy a guardar, y la voy a guardar hasta el final, estaba entre cuatro paredes y no quería que mi música se quedara ahí. Obvio que uno quiere que tome vuelos importantes, sí, importantes no, pero un poquito más allá de tu casa. Y obvio que está lo de la carrera internacional. Vos, que sos cantante, sabés también que uno añora esas cosas, llegar a otros lugares. Y ahora que uno ve, repito esto, uno ve que se va dando de forma gradual. Lo mío no tiene... una contundencia, lo de la inmediatez no va conmigo, o sea, no logro eso, ¿viste? ¡Pah! ¡Wow! Llegó. Logro esto de a poquito, como pasó en Uruguay. Primero me conocían en el norte, del Río Negro para arriba, después de a poquito se fue desparramando por todo el interior, después llegamos a la capital, y eso está pasando en Argentina y en otros países. Por ejemplo, ahora en septiembre, este fin de semana voy a estar en Uruguay. Hoy estoy en Plaza Prado, hoy toco en Plaza Prado, mañana Río Branco, sábado 33 y domingo Tacuarembó, en el Estadio Goyenola.
Pero el próximo, los dos fines de semana que vienen a continuación, estoy en Argentina. Y el último fin de semana estoy, y la última semana estoy de gira por Bolivia. Entonces se va dando Bolivia, lo que estábamos hablando, lo que uno tanto quería, lo de la carrera internacional. Sí, felizmente se va. Que eso rompiera esa cuarta pared, ¿no? Sí. Como decimos en el teatro, ¿no? Tus canciones rompieron esa cuarta pared y salieron. Y cuando las canciones dejan, salen y son de la gente, no sabes dónde pueden llegar. Sí, y te das cuenta, independientes. Totalmente, fantásticos. Totalmente. Y qué divino también la entrega de premios, ¿no? Los premios Graffiti, que la gente te sigue apoyando, que seas el elegido de la gente, ¿no? El voto popular, digo, eso es maravilloso. Parece que sigue todo en relación a lo primero que estábamos hablando, ¿no? Lo de la continuidad se da por el apoyo de la gente. Claro. Y obvio, estoy muy agradecido a la gente de los premios Graffiti. Muchas gracias a Montevideo Music Group, a mi sello. Y al jurado, que bueno, me otorgó el privilegio de ser el disco de música tropical, el premiado. Pero ese otro premio, que es el popular, tiene ese plus. Claro. Es la gente que te dice sí. Tal cual. Es la gente que te dice, dale, seguí, que vas bien. Entonces, son cosas que vienen por el lado del sentimiento de gratitud que uno tiene para con la gente, porque yo remarco, arranqué de allá del interior solamente con sueños en las manos, solamente con sueños en el corazón, y la gente... Pero es la forma, ¿no? Es la forma, arrancar por ahí, arrancar con sueños. Con sueños y tratando de formarse, tratando de estudiar, el prepararse también, porque el golpe de suerte te puede venir en 5 minutos y nada más. Pero después, ¿cómo lográs sostener? Siempre parece que vamos en relación, relacionado con todo lo que estamos hablando, pero de eso se trata. Para aprovechar de que te tenemos acá con la guitarra, sacando de lado 5 minutos, tenés que elegir una canción que marcó tus inicios. Oh. O una de tus favoritas, que decís, esta canción, más allá de repente de la repercusión que haya tenido. No, tengo las canciones para mis hijos que marcan mi vida. Tengo una canción para Antonella, para mi pareja también. Pero si me retrotraigo, voy al pasado, me acuerdo que yo era un romántico empedernido en la adolescencia. Claro, escuchaba a Luis Miguel, escuchaba... Nino Bravo. ¿Cuál puede ser? Era bravo cantar las canciones de Nino. Una del Bibi me encanta. Sí, estamos a full. Se despertó a las 5 de la mañana, por favor, clarito. Todos los días. No, pero hoy está potenciado. Y va en relación al... Si tenés de Maluma, no me la canté. No. Bueno, está como quieras. En relación a lo que viví hace poquitas semanas en el Sodre, hicimos 2 funciones, felizmente, con entradas agotadas, en un proyecto que se llamó Canciones que Amo. El año pasado hicimos Canciones que Amo en el Teatro Solís, este año hicimos Canciones que Amo 2. Y ahora voy a cantar un pedacito de una de las canciones que amo, que me parece que si viajo al pasado recuerdo esas canciones donde estaban los sueños contundentes en ese cuarto. No volaban las canciones. Y esta era una canción que cuando arranca a cantar, si ustedes la conocen, hay compatibilidad generacional. O sea, tenemos más o menos la edad para... Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Me matan las ganas. Vamos al estribillo. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. La generación. Déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías. Déjame intentar. Déjame intentar. La conocía. Sí. Mi mamá me la cantaba. Sí, mi abuela la ponía en la radio. Tremendo. Qué disparate. Divino. Y todo eso hace justamente lo que hablábamos, ¿no? Del camino, del trayecto para llegar a este buen puerto, que son estas cosas que vamos a vivir, si Dios quiere y si todo sale bien, el 12 de diciembre en el Antel Arena. Lucas, ¿cómo preparas cada espectáculo? Porque son todos diferentes. Ahora en el Antel Arena, lo que fue el Gran Rex, pero también, digo, el ir a un pueblito o a ir a una ciudad pequeña, también tiene su encanto y además habla de tus orígenes, de tus raíces, de empezar en diferentes lugares. Siempre en la agenda la prioridad es por lo menos un fin de semana tocar en el interior. Mirá. Bueno, les comentaba que hoy sí estoy en Plaza Prado, pero en Plaza Prado muchísima gente del interior está. Pero mañana voy a estar en Río Branco y mañana no voy a tocar en un show, mañana toco en un baile. Ah, me encanta. Voy a tocar en un baile. Y el sábado toco en 33 y voy a tocar en un baile. Voy a estar esta canción. Fue por Cañas que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme mí servidor. Y eso hace parte, los espectáculos que uno hace, los bailes
y los shows, los conciertos. Porque una cosa es tocar en un festival, claro, otra cosa es tocar en un baile. Y diferentes generaciones, claro, también ahí, ¿no? Exacto. Claro. Y otra cosa es generar un contenido musical como es el que vamos a hacer en Ante la Arena, o como hicimos en el Solís, o como bien mencionas lo del Rex, o lo del Sodre hace pocas semanas, o lo del Teatro es Verano y Velódromos. Ahí sí uno genera un contenido especial para esas noches. ¿Por qué? Porque si la gente me empieza a ver en Río Branco, en todos los lugares, dice, yo no voy a ir a ver, claro, a Lucas ya, si ya sé con qué va a arrancar. Él va a arrancar. ¡Tin, tin, tin, tin! Claro. Entonces tratamos siempre, en cada espectáculo, así como armamos un tour nuevo el 2020, es generar un contenido artísticamente, un contenido musical totalmente diferente. ¿Y agarramos la canción? ¿Ante la Arena va a ser un repaso de, claro, todo? Sí, y canciones nuevas, como una que voy a presentar dentro de un ratito acá, les voy, opa, a presentar. Ay, y que la largamos hace pocos días. De eso se trata, el nuevo tour. ¿Qué es lo que hacemos? Es una especie de presentación en sociedad del nuevo espectáculo de Lucas Hugo, que es ese espectáculo que lo queremos llevar a todos los festivales. Claro. Yo quiero volver a la Patria Gaucha, a la Semana de la Cerveza, a Minas y Abril, a todos esos lugares. Pero para volver, lo que hablábamos, no puedo volver con el más de lo mismo. Claro. Entonces van a haber muchos efectos especiales. Nosotros ya incorporamos en los shows fuego, CO2, todas esas cosas. Yo toco el piano, por ejemplo. Ahora la gente va a decir, ah, Lucas va a venir con el piano blanco, va a tocar. No, no, vamos a tocar otros instrumentos. Claro. Vamos a agarrar, por ejemplo, las canciones clásicas y le vamos a poner otras ropas, otras indumentarias. Claro. Realmente, adornarlas un poquito. Para generar eso, esa motivación que tenemos nosotros al hacer el espectáculo, al diagramarlo, y que queremos transmitir y trasladar a la gente que tenga la misma motivación para adquirir la entrada. ¿Te pones nervioso en cada espectáculo? Claro que sí. Sí, no, gracias a Dios, menos mal. Menos mal, incluso, como es la procesión va por dentro. Yo quedo muy, muy, muy nervioso, pero no exteriorizo. Antes del show, estoy en el bus ahí, y ahí me quedo, me encierro, hago un poco de calentamiento vocal y eso, y ahí como que trato de no tener mucho contacto. Después sí, yo termino los shows, paso una o dos horas sacando fotos así, ininterrumpida con la gente. Pero realmente y felizmente todavía siento la ansiedad esa y ese cosquilleo lindo. Esas mariposas están, menos mal, no se van. Cuando te subís al escenario, ¿se te prende la llavecita, se te prende la térmica? Ah, sí, sí, sí. Automática, ¿no? Ahí como que pasan otras cosas. Porque yo enseguida busco la conexión. Enseguida. No la conexión con las palmas. Y a ver las palmas y a ver la gente nacional y Peñarol. No, no. Sino que la conexión. La genuina, con la mirada, porque vos te vas dando cuenta en los shows qué es lo que quiere la gente. Capaz que la gente quiere canciones, che, tocame un poquito más el corazón, bueno, y ahí vamos. Claro. A veces son momentos festivos, hoy en Plaza Prado no me puedo poner con, déjame intentar. Claro. La gente va a decir, no, mijo, no, no, vamos para arriba, para arriba. Claro. Entonces le das 5 minutos, claro, le das para arriba. Y es eso lo lindo que se dan en cada, claro, show. Nosotros, sí, 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 los espectáculos así que son festivales, la banda sabe con qué canción arrancamos y sabe con qué canción termina. No, el meollo de la cosa en no el medio sabe. Puede pasar cualquier cosa. Es un desafío. Exacto. También. Sí, ¿eh? Yo puedo, claro, tocar, yo qué sé. Ella durmió al calor de las masas. No sé, yo qué sé, a ver, ¿cómo es? Me quieren agitar, me citan aritas. Claro, entonces cosas diferentes, pero claro, capaz que la gente quiere eso. Claro. Entonces nosotros le colocamos nuestra impronta. Y ahí volcamos, claro, al espectáculo para que, en definitiva, claro, lo que buscamos es que la gente se entretenga, la pase, sí, bien, claro, que disfruten el espectáculo. ¿Te gusta estar en todos los detalles? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es difícil delegar? Ahora sí, estos últimos tiempos sí, delego muchísimo, pero estoy siempre en los últimos, que son los generales, los detalles. El productor general es el tal del Lucas Hugo, no por un egocentrismo, sino porque realmente uno diagrama el show acá, claro, y uno tiene eso de las pantallas, contextualizar todo el espectáculo, que tenga un sentido cuando uno arranca una canción. Claro. Entonces probar, yo qué sé, vamos a arrancar suave esta canción. No, los arreglos los hago yo de la banda. Por más que ahora el show delante de la arena no voy a tocar tanto la guitarra, solo capaz que haga el solo de 5 minutos para que son como sellos, pero voy a buscar otra faceta de Lucas Hugo y va en relación a lo que hablábamos hace un rato, de generar, claro, nuevos contenidos, nuevos, sí, sí, combos, sí, artísticos. Pero siempre estoy en la parte del desarrollo, en la parte del repertorio, en la parte de la programación del espectáculo. Siempre. ¿Hay un momento que deja de trabajar la cabecita? ¿O tenés algún mecanismo de decir, bueno, me desenchufo? O... Sí, yo ayer jugué al fútbol en casa con los amigos. Estoy un poco en el debe con Lucas Alberto. No con Lucas Hugo, sino con Lucas Alberto. Trato de darme tiempos, pero tengo cada vez menos tiempos.
Y pero me gusta andar a caballo, yo vivo en el campo, me gustan mis tiempos, me gustan mis perros, me gustan los árboles, me gusta mi mundo, me gusta el olor de la mañana, me gusta el olor de la tarde, me gusta el olor de cuando ensillo un caballo, me gusta el olor, ahí es donde me siento realmente muy pleno. Yo, quizás suena cursi, pero... Si ya es el mate, caballo todavía no. Pero el mate no sabe cómo te lo ensillo. ¿Sí? Ah, sí. No sabés. Una cosa sí, que... señor, andamos. Y te sentís pleno. Che, y ahora te gustó la conducción también, ¿verdad? Sí, sí, no le tomes demasiado gusto, nos quedamos sin laburo. No, no, ¿visto alguna cosa? No son terrenos que son los míos, no sé bucear por eso. Tenemos unos proyectos, si Dios quiere, en estos próximos días, pero que vienen por el lado de conversaciones y de vínculos entre pares. Lenguaje. Entre pares. Bueno. Pero siempre teniendo presente lo que es el cuidado de mi carrera. Claro. O sea, estoy realmente a full con esto de viste que es una tecla, toco lo delante de la arena porque realmente es importante, porque realmente estoy sorprendido con la venta. ¿Cuánta gente entra en la entrega? 7.000 y pico. Pajaritos. 7.000, sí, la verdad que es sí. Es un número. ¿Ya estuviste ahí ensayando algo? No, vi fotos. Claro, pero a ver, la gente que hiciste dos teatros de verano. El teatro de verano lo conocí por fotos, hicimos 5. Teatro Metro, yo primero lo conocí por fotos, hicimos 6. El Solís lo veía en la tele, hice 3. El Sodre también, todas las cosas, hicimos 4 Sodres. Y el de Argentina también. El Rex se escuchaba la frase, llega a la calle corriente fulano de tal, o sea, son cosas muy distantes, pero eso está bueno para la gente que está escuchando. Yo vivo en Rivera, allá en el norte, y donde veía esas cosas por fotos, claro. O en radio. Y miraba a mi alrededor, a los míos, a mis pares, artísticamente hablando, y los veía que no lograban esas cosas. Pero fundamental son las ganas, ¿entendés? Las ganas tienen que estar constantes. No te quiero vender una quimera, decirte así, lucha por tus sueños, porque viene un hada, te toca y todo se transformará. Lucha por tus sueños, sí. Pero hay una convicción muy importante. Primero, cuesta, y cuesta mucho. Eso es fundamental. Las piedras van a ser moneda corriente, pero tenés que prepararte. No solamente para ultrapasar las piedras, sino para generar lo de la continuidad cuando uno logra unas cosas. Que se da. Si hay tenacidad, si hay ahínco y corazón y perseverancia, uno logra las cosas. Pero lo más importante es retenerlas después. Lucas, ¿seguís en comunicación en las redes con la gente? Ah, sí. Trato. ¿También te haces algún espacio? Responder ahora los mensajes sí, es imposible. Tenemos, no sé, más de 500.000 de seguidores en Facebook. Ah, pajarito. En Instagram, no sé, ando 300 y pico de 1.000 seguidores. En Twitter también, o sea, sumado a las redes es más del 1.000.000 de seguidores. Entonces es imposible generar un seguimiento y una continuidad en la igual te tomás tu tiempo a terminar un show de sacarte fotos con todo el mundo. Sacar fotos con todo el mundo y estar pendiente de las redes en lo que uno sube. Claro. Cuando yo subo, señor, cuando yo soy yo mismo el que subo y que pongo gracias por venir a tal lado, soy yo. El sentimiento de gratitud está ahí, está acá, claro. Es posta, pero claro, a veces se hace complicado responder los mensajes, pero estamos en eso también. Tratamos, o sea, de desasnarnos un poquitito y entrar y ayornarnos a ese mundo de las redes, que es necesario, ¿no? Claro. ¿Dónde ensaya toda la banda? Antes de previo a un espectáculo. Nosotros tenemos un local, yo tengo una productora, se llama Sentimientos Producciones, y que es de ahí donde salimos, de ahí donde están todas las cosas. Y nosotros ensayamos para los espectáculos puntuales. Uh-huh. Porque cuando vamos a grabar, hacemos todo en el estudio y estamos ahí, vamos grabando. Pero para los espectáculos, nosotros para Delante de la Arena, después de esta gira que tenemos larga, empezamos a ensayar. Y ahí ensayamos un mes y pico, 2 meses ininterrumpidos. Después paramos. Porque ya tenemos un repertorio preestablecido. Claro. Y hay una conexión, gracias a Dios, tengo muy buena espalda porque el equipo es fantástico. Viajamos, pasamos muchos días, otra frase trillada, pero es verdad. Somos una familia, es la segunda familia, pero es posta. O sea, disfrutamos mucho. No sería sostenible. Exacto. Por algo estábamos jugando al fútbol ayer. En casa, si estábamos jugando. ¿Cómo te manejas ahí? ¿Eh? ¿Qué mirá, sí, para agarrar la pelota y alcanzar a los jugadores, soy un crack. ¿Sí? Sería el número 10 en el aguatero. El aguatero. No, algo sale. ¿Y el mejor de la banda? El mejor de la banda. ¿Nario? No, Nario es un zaguero de esos, viste, contundentes. Contundentes. Así un Lugano, digamos. Un Lugano, sí, el doble de Lugano. Mirá. ¿Entendés? O sea, conviene, si Nario está y algún otro de la banda, que esté el equipo. Opa. Ahí la ambulancia bien cerquita. Por las dudas. Pero no se ¿tiene nombre el equipo o no? No, porque tenemos ganas de ponerle Vida Mía Fútbol Club, ¿no? Pero el lugar que yo tengo un lugar así en el campo que es el Vida Mía Fútbol Club, pero capaz que hacemos. Nos han invitado muchos. Estuve en el partido
el verano pasado, ya pasó, mirá, pasó casi un año. El partido en Salto con Cavani, ajá, un momento muy, muy lindo también. Cosas muy lindas que me da, regala esta carrera, ¿no? La posibilidad de estrechar lazos y vínculos tal con cual, gente que uno tiene todo un sentimiento tiempo de idolatría, claro, ¿viste? Todo y el tenerlo tiempo, el de amistad también, eso es lo muy, muy especial. Lucas, siempre es un placer recibirte. La verdad. Hoy decías que nos vas a cantar ahora una canción que... Un tema nuevo. ¿Un temita nuevo? Te voy a levantar un centro porque... Ay, no, te puedo que... Pará. Pero no te creas que ya lo levantaste un montón y me quedé calladito. Me quedé eso de que hay que perseverar y el ahínco. Yo me ahínco acá todos los días y le pido. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. ¿Cómo se llama la canción? Bajo cero. ¿Va a tirar algo? ¿Cómo para estas épocas? ¿Viene bien? Me quedé helado, pensé que ibas a decir. Es un tema nuevo que lo sacamos hace poquito y que lo grabamos en el Sodre. En el Sodre. Está en YouTube, en las redes sociales. Y les recuerdo entonces, 12 de diciembre ante la Arena. Las entradas están en Ticantel y de verdad, corre por tu entrada porque ya se están agotando algunos sectores. Es posta, porque a veces uno en el desespero uno dice, corre por tu entrada porque se agotan. Sí, y tenés dos vendidas. Pero posta, sí, gracias a Dios, llevamos más de 2000 y pico de entradas vendidas en menos de una semana. Bueno. Mañana cumple recién una semana, estamos en septiembre y capaz que vos decís, che, pero si es en diciembre, el 12 de diciembre, claro, cuando cobre en diciembre saco la entrada, capaz que no, que conviene un poquito antes, pero lo más importante es que si Dios quiere, si te arrimas a esa fiesta, vamos a disfrutar juntos una fiesta muy especial y emotiva, por cierto. Buenísimo. Gracias. ¿Vamos arriba entonces? Vamos arriba, dice así. 1, 2, 3. Si es bajo cero no puede ser muy rápida, ¿no? Cálido sentimiento tiene esta canción. Pateó al arco, pateó al arco. Dice así. Todo bien. Acepto el desgaste, quizás la rutina no le hace bien. A esta historia de amor que era fuego y pasión puede ser. Nos falta coraje y sobran temores que no hacen ver. El hielo que hoy cubre tu corazón y yo no sé qué camino tomar, si me voy o me quedo acá. Y hoy sé que regalas a esta cama el frío que hace mal. Noches sin calor y me muero, siento el hielo de tu amor. Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor. Cero. ¡Bravo! Tremendo, tremendo. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Muy amables. Éxitos. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo.